Uribe cuestiona supuesta mermelada en Conpenalco para votar reforma a la salud de Petro. Aunque el expresidente Álvaro Uribe no habla de un nombre en particular, desde hace días se habla de la representante Teresa de Jesús Enríquez del partido de la U. Dos semanas después de la aprobación de la reforma a la salud en la plenaria de la Cámara, el expresidente Álvaro Uribe cuestionó este viernes la presunta entrega de la caja de compensación familiar Conpenalco a sectores políticos, aparentemente para apoyar el proyecto. Dos preguntas. ¿Es verdad que entregaron la intervención de Conpenalco a un sector político? ¿Es verdad que esa entrega se hizo para pagar favores de quórum por la reforma de la salud? Aunque el exmandatario no dio nombres desde hace días, se rumora que una de las beneficiadas sería Teresa de Jesús Enríquez, representante de la Cámara del Partido de la U, por el departamento de Nariño. La W ha intentado localizar a la congresista para consultarle al respecto, sin embargo, no se ha obtenido respuestas. Otras fuentes aseguran que la queja de Uribe tiene que ver con lo que está ocurriendo con Conpenalco Antioquia y la posibilidad de que se ponga a una ficha cercana al pacto histórico en la interventoría, teniendo en cuenta la participación que tienen las cajas de compensación en la nueva APS y el papel protagónico que esta última va a jugar en el nuevo modelo de salud propuesto por el gobierno Petro en la reforma que está por entrar a 3 de 4 debates en el Senado.